relatos de la institución presentan al Señor bendiciendo y dando gracias. Y nos lo presentan también así en la multiplicación de los panes. Toma los panes en las manos y da gracias. Los judíos tenían la costumbre de bendecir al Señor y de darle gracias al comienzo de las comidas. La Eucaristía, asumiendo ese género literario de la bendición bíblica, desarrolla con mucha fuerza lo que significa esa acción de gracias. Ya no solamente por la creación, ya no solamente por los frutos de la tierra, ya no solamente por tantos bienes como recibimos, sino muy especialmente por el sacrificio de Cristo, por el don de su cuerpo y de su sangre, en esa acción que se llama a sí mismo Eucaristía.